Luego de la huelga que decidieron realizar empleados docentes y administrativos del CECITEC, apoyados por el sindicato, maestros no sindicalizados y padres de familia pidieron a las autoridades estatales no ceder a las peticiones que se hacen tras este paro de labores. A lo largo del paso de los años, yo me he mantenido cerca del plantel, porque yo tengo un pequeño negocio que está frente al plantel. Entonces yo me he dado cuenta cómo ha estado evolucionando el plantel. Como padre de familia, el día de hoy estoy de manera voluntaria, expresando y haciendo derecho de mi libertad de expresión y manifiesto mi preocupación como padre de familia de que está en riesgo por parte de un sindicato que quiere secuestrar la educación de nuestros muchachos del estado de Guanajuato. Parte de las peticiones de los sindicalizados, recordemos, es el incremento del salario a un 10%. Desde mediados de la semana pasada, los empleados del CECITE Guanajuato tomaron los 56 planteles distribuidos en 40 municipios de la entidad. Nuestro principal objetivo es que los chicos no se queden sin clases y con base en eso, pues yo invito a la maestra a dar un golpe de timón, ¿verdad? Para que en lugar de parar, pues trabajemos mucho más como los japoneses. Cambiemos nuestra cultura, ¿sí?, por trabajo y que puedan seguir las negociaciones. Yo soy una docente del plantel Pénjamo, como lo mencioné. Mi nombre es Marisela Cano Chaboya. Yo tengo 12 años ininterrumpidos trabajando para el plantel Pénjamo. En estos años ininterrumpidos como docente, yo nunca he pertenecido a las filas del sindicato del CECITEG. Yo nunca he pertenecido a ese sindicato porque verdaderamente, según mi convicción y los principios con los cuales yo fui educada, yo nunca he estado de acuerdo con las prácticas sindicales de dicha organización. Con la finalidad de apoyar a los representantes de los padres de familia, estuvieron presentes profesores de Comonfort, Pénjamo, Villagrán, Cortázar e Irapuato. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío TV.